Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Estábamos en una semana que en principio para los cinéfilos a veces es complicado, digamos, cine y ópera, cine y lo lírico, y veníamos diciendo que en algunos casos algunas de las películas tienden más hacia lo lírico y a otras más hacia lo cinematográfico. Al ser una película checa, en principio uno adivina que hay una suerte de coherencia entre estas dos dimensiones de la que venimos hablando. Se trata de, lo voy a decir así, es la película de Rusalka y es de Václav Kaslík. Vaya uno a saber, o sea, cómo se pronuncian estas cosas, pero lo decimos con el mayor de los respetos, a la vez que con la mayor de las ignorancias, porque en realidad lo que pretendemos con este tipo de semana es justamente que uno aprenda zonas que desconoce, ¿no? En general, cuando uno dice, a mí la ópera no me interesa, porque no tiene la menor idea. Y bueno, y hay que hacer el esfuerzo para tenerla, y así uno se permite disfrutar de cosas que están allí y se las pierde, ¿no? Y acá se trata de ninfas, o sea, que es una zona más hermosa, si se quieren, chicas lindas. Está llena de chicas lindas la película, y esto tiene que ver con que la palabra Rusalka aparentemente designa... depende de la traducción que uno encuentre, ¿no? Pero hablan de ninfas, de hadas, ¿no? Son seres mágicos que habitan en las proximidades de los lagos, ¿no? Y toda la película esta está basada en esta ópera que es de... a mí me dijo Samaritano que se dice Dvorak. Se escribe Dvorak, pero parece que se dice Dvorak. Espero que los melómanos me sepan disculpar si estoy metiendo la gamba de manera espeluznante. Pero esta es una de las óperas más importantes de este compositor checo, y está basada en un poema que es que anticipa que es anterior a la ópera, ¿no? Es decir, el poeta, que lo tengo anotado, lo tenía anotado en algún lado, había compuesto el poema para producir una ópera, pero ningún músico le conformaba. Y bueno, y finalmente Dvorak asumió el trabajo de componer la música para el poema, y el resultado se transformó en un clásico. Se ha llevado muchas veces al cine, digamos. Es parte de un... el otro día hablamos de La Traviata. Bueno, esto, en el cine, o sea, hay versiones constantes de esta... Sí, y incluso hay versiones que no tienen que ver con la ópera, porque están basadas directamente en el poema de este hombre, ¿no? Pero bueno, esta que vamos a ver es esencialmente una ópera filmada. Ahora, está realmente filmada por un cineasta o por alguien que entiende de lo cinematográfico. Esto es evidente desde las primeras escenas por la forma en la que se maneja con la escenografía y con la luz. Desde luego, algunos de estos efectos pueden lograrse en el teatro, pero de ninguna forma puede uno recorrer este lago mágico, claro, como lo recorre en el teatro. No Kaslík, hay lagos puede haber, ¿no? En el teatro contemporáneo, las puestas de óperas contemporáneas son cada vez más austeras y tristes, y entonces este tipo de puestas ya prácticamente no existen, pero por lo menos acá en Argentina son muy difíciles de ver. Pero en este caso lo que van a ver es todo lo que aparece descripto en la ópera, bueno, está representado en el film, tiene su equivalente verdadero en el film, hasta el extremo de que los actores, qué sé yo, que hay un personaje muy importante que es un poco el padre de las ninfas estas, sale del lago cantando, o sea, el tipo está sumergido en el lago y sale y canta con el agua por acá. Es bastante literal, ¿no? Esa es la distinción, ¿no? eso es en el cine. Eso se puede hacer solamente en el cine. Y lo mismo pasa con los juegos de luces, con los cuales cada ninfa es identificada con un color distinto, ¿no? Un poco como hemos visto en Un día un gato, la película, claro, checa que dimos hace un tiempo. Bueno, acá pasa lo mismo. Lo cromático se puede utilizar más allá de la mera
presencia de lo cromático, puede tener otra dimensión cinematográfica, estrictamente, ¿no? Además, lo cinematográfico es importante en la película, porque a todo efecto Rusalka es un cuento de hadas, y entonces lo mágico es importantísimo. Hay hechizos que son medio incompletos, siempre salen mal. Una de las ninfas se enamora de un mortal, digamos, y entonces quiere abandonar su condición de ninfa, y se somete a un hechizo que funciona como la mona, ¿no? Pero es siempre así en el mundo de lo fantástico y de lo mítico. Siempre hay algo que, cuando alguien quiere cambiar de condición, que no termina de salir del todo bien. Bueno, y sobre esos elementos se va contando esta historia. Es verdaderamente una película fantástica, tanto como cine, como representación de una ópera absolutamente clásica que cualquier conocedor de ópera ha visto y escuchado infinitas veces. Rusalka, entonces, dirigida por Václav Kaslik, es la película que vamos a ver hoy. Yo lo único que quisiera agregar, y de vuelta pidiendo disculpas por la cuestión de la pronunciación, es que los que cantan no son los mismos que protagonizan la historia, porque la voz de la protagonista es Milada Subtová, que era una gran cantante de ópera, pero la actriz que hace de la protagonista es otra, es Yana Andsova Baktomová, que tiene el physique du rôle verdaderamente de ninfa, que aparentemente la cantante no tenía. Rusalka, entonces, esta noche en Filmoteca, después de una pausa.